un comerciante de sake que quería librarse de un problema. ¡Y funcionó! Taka nos necesita. Lo adoro, pero esto es muy peligroso. ¡Es imposible! Lo haremos posible. ¿Este es el samurái? Puedes llamarme señor Sakai. Perdóneme, mi señor. Soy Kenji, comerciante respetado, famoso productor de sake. Y el mejor estafador de la isla. Por eso nos ayudará a rescatar a mi hermano de Bahía Asamo. Es una fortaleza. Si los mongoles la capturaron, necesitamos un ejército para entrar. Oh, una entrega de sake. No va a funcionar. Prepara tu sake y discutamos el plan en el camino. Tomemos un trago primero. Hablemos tranquilos. Vamos, Kenji. Cuando lleguemos al pueblo, ocúltense en la carreta con el sake. ¿No la van a revisar? ¡Ya no! ¡Es el mismo cargamento de sake de siempre! ¡Les encanta! ¡Dars! ¡Mulgu! ¡Más Dars! ¡Has estado comerciando con el enemigo! Yo los mantengo ebrios y ellos no me cortan la cabeza. Todo listo. ¿De verdad quieres hacer esto? Lo que sea, por Taka. ¿Cómo es la situación en Bahía Asamo? Algunos intentaron luchar. Los sobrevivientes son prisioneros o esclavos. ¿No viste a Taka? No. Pero alguien estuvo trabajando en la forja estos días. Quizás sea tu hermano. ¿Hace cuánto se conocen? Desde que era una joven insensata. Empezaba a preparar sake. Le vendí el primer lote a Yuna. Era un asco, pero era barato. Por un tiempo, Taka me ayudó a venderlo. Pero era demasiado generoso. En cuanto una persona se ponía a llorar, él le daba sake, gratis. ¡Mongoles! ¡Mierda! ¡Métanse en la carreta! No son muchos. Puedo encargarme. No, Jin. Taka está muy cerca. Por favor. Bien. ¡Prepárense! Tal vez registren la carreta. Dijiste que ya no lo hacían. En la entrada del pueblo. Pero jamás los vi tan lejos. Hispano, por favor. ¡Kenshi Hirpoy! ¡Tú, falto! ¡Dars! ¡Bebidas para Bahía Asamo! ¡Dars! ¡Rápido! Solo un poco más. ¿Qué eran esos gritos? ¡No importa! ¡Bajen la voz! Eso es lo que le están haciendo a Taka. Tu hermano es un herrero experto. No lo tratarán así. No lo sabes. Nos acercamos. ¡Silencio! Bonko, ¿qué es? No puedo creer que funcionara. Ay, no. Alguien hizo enojar a los mongoles. Quemaron la mitad del pueblo. Aquí nos separamos. Embriaga a los mongoles. Distráelos. Lo intentaré. Cuídate, Kenji. Y usted, señor Sakai.
Taka nos está esperando. Vamos. Cuando terminemos, nos vemos en el cruce detrás del pueblo. Busquemos un punto alto para observar. Por aquí. Recuerda, sin alarmas. Seamos sigilosos. O sufrirán los prisioneros, entiendo. ¡Invasores! Aquí arriba. Mira, en la puerta. Está a cargo. Un esclavista. Imbécil. Inspecciona a los prisioneros como a caballos. Puede guiarnos hasta Taka. Síguelo. Taka debe estar bien. Nunca trataría de huir. Vamos. ¡Lento! ¡Viene Goyojuen! ¿Qué problema? El herrero Taka. Su trabajo es mediocre. Los está saboteando. Lo sabía. Taka está aquí. Él es mi único herrero. Mire, yo también soy herrero. Y puedo hacerlo mucho mejor. No alimento para dos. Tú te quedas, pero estarás a prueba. Ese imbécil va a matar a Taka. No perdamos al esclavista. Si llega, ataca primero. No te alejes, Yuna. Encontraré un camino. Harbo, Yasembe. Sastır bastırçın. Sonra dogito. No entiendo qué pasa. Don't stop that. Hindwen, han.
partirá. ¡Shin Harbu! El esclavista. ¡Uy! ¡Harbu! ¡Es! ¡Achis, Peri! Por favor, necesito descansar. Está acá. ¡Por favor! Yuna. ¡Taka! ¿Qué te hicieron? Estás a salvo ahora. Debemos irnos. Imposible. Nos atraparán, como a los otros. Es el señor Sakai. Nos protegerá. Necesito que confíes en mí, Taka. Necesito tu ayuda. Lo intentaré, mi señor. Escaparemos. Hallaron a nuestra vista. Van a matarnos, escondámonos. No, sigue avanzando. Podemos subir por las cajas. ¿A dónde vamos? Kenji nos espera en el cruce. ¿Kenji está con usted? Sí, logró salir con vida. ¡Caballos! ¡Vienen por nosotros! Ocúltense en el pastizal. No se levanten. ¡Es Kenji! ¡Taka! ¡Estás vivo! ¿Te siguieron? No, pero no podemos regresar. Está lleno de mongoles. Debemos irnos. Tenemos que alejarnos de Bahía Azamo. ¡Qué buen caballo! No veo mongoles desde el amanecer. Creo que estamos a salvo. Tenemos que pensar a dónde ir. Hay un lugar adelante desde donde se ve Izuhara. ¿Están todos bien? Necesito un trago y dormir un poco. ¿Puedo ayudar con algo? Taka, estás callado. Por primera vez en días no siento que estoy por morir. Gracias, mi señor. ¿Pero cómo conoce a Kenji y a mi hermana? Le debo mi vida a Yuna. Tenemos algo en común. No puedo
puedo cabalgar toda la noche. Komatsu está cruzando el risco. Tienen una forja, una de las mejores de la isla. Aquí podrías crear una herramienta para que Jin trepe los muros del castillo Kaneda. ¿Qué dices, Taka? Mi señor, estoy a su servicio por liberarme. Gracias. Taka, Kenji, descansen. No podemos quedarnos demasiado. ¿Cómo te sientes? Mi hermano está bien. Está exhausto. ¿Podrán llegar a Komatsu en una pieza? Si come y descansa, mejorará. Tu hermano no era el único prisionero en Azamo. Tú puedes salvarlos. Y sus captores sufrirán. Bien. Ve a la forja de Komatsu. Me uniré cuando pueda. Jin. Gracias. Mi madre nos llevaba al lago Omi, con la señora Masako y sus hijos. Jugábamos en el agua, mientras mi madre y Masako tomaban el té y charlaban. Yeah!
cita. ¡Oye! ¡Pero qué charta! ¡Han! ¡Ya! ¡Pero qué tiene un charco, viste! ¡Ya me lo digo, Harbo! بشويش هوي ودوكك تحرك Vindman! We are good men! Vindman! North! North! Durgan! Vindman! Vámonos, Yami. T-800.
Te veo afligida. ¿Qué sucede? Vi una batalla terrible cerca de la granja de Kuta. Bandidos y mongoles matándose entre sí. Normalmente los dejaría matarse con gusto. Pero la violencia puede poner a otros en peligro. No te acerques ahí. Iré a ver. Si estuviera viva para ver ¿Quién peleará? ¡Sotoku Yasin! Decían que cerca del lago era seguro, pero se equivocaban. Los mongoles están en el camino del arco de piedra. Cuando los vi, ya era muy tarde. Buen lugar para emboscadas, pero se acabó. Hay muchos mongoles. Tenga cuidado, mi señor. Lleno una vasija con pólvora mongola. Puedo encenderla y arrojarla como un arma. ¡Rápido, Yami! Yuna y Taka deben estar ahí. ¡Ya!
vacío. Los mongoles lo incendiaron. Un combate adelante. ¿Yuna? ¿Eres tú? ¡Jin! Llegaste. ¿Qué pasó aquí? ¿Itaka? Se oculta con el resto de Komatsu. Los mongoles vinieron hace unos días. Tomaron prisioneros y mataron a los que se oponían. Y ahora vuelven a terminar el trabajo. Estos eran reclutas. La fuerza principal debe estar cerca. Entonces vamos. Ahora. Podemos defender este lugar. ¿Qué? Necesitamos la forja de Komatsu y a su pueblo. Puedes irte, si eso quieres. No. Me harté de huir. Vamos con los otros. ¿Cuántos quedan con vida? Pocas familias. Casi todos granjeros y herreros. No sirven para una pelea. ¿Mataste a todos estos hombres tú sola? Buen trabajo. Estuve practicando. ¿Puedes conseguir más flechas? Usadas. Clavadas en paredes y cadáveres. Tendrán que alcanzar. Estaba llevando a los aldeanos a un lugar seguro. A una la atraparon los mongoles. Está viva. ¿Es seguro? Los mongoles se fueron por ahora. Vamos a la forja. Estarás mejor con nosotros. ¿La forja funciona? Sí, pero no podemos encenderla. El humo nos delatará. Los mongoles sabrán dónde estamos. Podemos usarla para atraerlos y luchar en un punto que controlamos. No esperarán encontrarte aquí. Señor Sakai. Yuna. Taka. Les pedí a los dioses que lo protejan. Estoy agradecido, pero necesito tu ayuda. Yuna dijo que necesitaba algo. ¿Un invento? Para salvar al señor Shimura. Está prisionero en Castillo Kaneda y debo liberarlo. En silencio. Que nadie se entere. Entiendo que hay una forja. Y eres un buen herrero. Así es. Quizá pueda hacer algo, pero no hay tiempo. Los mongoles... No dejaré que tomen Komatsu. Nos quedamos. Necesito a mi asistente, Yukio. Pero nos separamos. ¿Dónde está? Creo que estaba buscando a su esposa. En el pueblo. Encontraré a Yukio. Yuna, prepárate para luchar. Siempre está lista.
¡Por favor! ¡Uy! ¡No hice nada! ¿Yukio? ¿Sí? Taka necesita ayuda con la forja. Sígueme. Espere. Mi esposa y su hermana están junto al río. Llévame con ellos. ¡Rápido! Por aquí. Quédate cerca y sigue mis órdenes. ¿Quién es ese hombre? Pregúntale tú. ¡Cúbranse! ¡Tanta sangre! Sigue avanzando, rápido. ¡Llegaron los mongoles! ¡Quédate aquí! Me envió Yukio. Está vivo. Sígueme. Taka necesita a tu esposo. Mutsu. Amor mío. Yukio, creí que te había perdido. ¿Estás herida? Ese hombre luchó como un animal o un demonio. Solo contra los mongoles. Vamos a la forja. No se alejen. ¡Yukio! ¡Él nos salvó, Taka! Gracias, mi señor. Llegaron los mongoles. ¿Y Yuna?
Fue a buscar a una familia al otro lado del río. Pero no regresó. No uses la forja hasta que volvamos. Podemos encender la forja. Taka dijo que buscabas a una familia. Llegué tarde. Los mongoles los capturaron al otro lado del río. Esa familia acogió a mi hermano cuando era un aprendiz. No los abandonaremos. Vamos. Samurai. ¿Dónde estar, samurai? Decir verdad. O lastimo, amigo. No conoces a ningún samurai. ¿Dónde estar los demás? La lucha aún no termina. ¿Pueden llegar a la forja? Sí, eso creo. No se alejen de mí. Divino. Es una larga historia. La forma en que los mató no es humano. Tal vez tengas razón. Gracias a los dioses. Enciende la forja, Taka. ¿Y los mongoles? No destruirán este lugar. Eso nos da la oportunidad de matarlos. Si no nos matan primero. Como sea, llegó el momento. Doch schon!
Harakuchuen. Ya estoy. En la forja, hay que detenerlos. Ya no puedo. Están en la forja. Ayúdame.
Nunca había un samurái pelear así. No fue nada. Eres más que un samurái. Él es un espíritu vengativo. Volvió de la tumba para aniquilar a los mongoles. El fantasma nos salvó. ¿Ahora dónde nos escondemos? Ya no. Enciendan la forja y fabriquen armas que enorgullezcan a Komatsu. Así les daremos pelea. Así salvaremos al señor Shimura. ¿Espíritu vengativo? Creo que les gustó. Dicen que los samuráis actúan con honor. Una de las tantas diferencias entre nosotros. ¿Y por qué están matando a mis hombres por la espalda? El señor Sakai jamás usaría esas tácticas. La guerra muestra quiénes somos. Y tú eres un perro. Has usado por tu primo Kublai para violar y saquear a su voluntad. Tu sobrino se aleja del camino del guerrero. Se convertirá en lo que odias. A menos que te unas a nuestra lucha por la paz. No buscas aliados. Quieres soldados para derrocar al shogun. Considera mi oferta. Recupera el honor de tu sobrino antes de que su cobardía lo domine. Y antes de que le corte la cabeza. No puedo liberar a mi tío hasta que Taka haya terminado.